Imagina que un día, mientras tomas un video o una fotografía de un momento en particular, solo hasta que revisas atentamente tu material, te percatases de aquello que muy seguramente hubieses estado mejor sin haber notado. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero del vagón del miedo. El primer caso es propiedad de la cuenta de TikTok, Stonehouse Photography, quien hace poco más de 3 meses cargó un video tan interesante como misterioso. Y aunque quienes lo han visto han intuido que pudiese tratarse de una escena preparada, existen otros más que mencionan que en efecto hubo una presencia extraña aquel día. Siendo que fuese desde un fantasma o un merodeador, sin saber cuál de estas dos sería peor. Lo cierto es que para la mujer que capturó dicho momento en un video de tan solo 19 segundos, aquello fue un momento de absoluto frenesí y un gran temor. What the f-? Too scared to open my door. It's outside. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Te parece un video preparado? ¿O es quizá que en efecto aquello fue algo más? Pues tal como habremos notado, es un hecho que alguien o algo estuvo detrás de la puerta, pues los perritos dentro de casa lo notaron muy atentos. Scared to open my door. El segundo video fue cargado un 20 de abril del 2020 por el usuario de TikTok, Rubik's Cube, quien bajo una breve descripción de los hechos nos hace saber que aquello que estaremos por ver no se trata de un video editado, es decir, no se trata de un caso montado, sino de un momento que ni siquiera él, en su momento, no logró notar de una forma clara. Pues han pasado 9 años desde su registro. 2015, I was going through some old files on my computer and I came across the video. I noticed there was something strange about it, so I took it and I uploaded it to YouTube to show my friends, and I think one of my friends maybe posted it on Reddit or something, but it didn't get any attention, you know. By now, most of you have seen this video. Wait. Of this thing. Well, I went into the metadata of this video, and it says it was created in 2013, November 11, 2013. Like, I don't understand when people are saying, like, I edited this video and then uploaded, because, like, why would I edit a video in 2013 of this and do absolutely nothing with it? A pesar de que se han generado una serie de teorías interesantes para esclarecer el caso fuera de lo sobrenatural, es evidente que no tendría mucho sentido, tal como este chico lo menciona, tener evidencia de algo como esto desde hace años y apenas hacerlo público. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Te parece que esto es una clara evidencia de un fantasma? El tercer registro fue colocado en el mes de diciembre del 2021 en la cuenta de TikTok Arce Videos, donde de una forma insólita, casi como si de un cortometraje de terror se tratase, un fenómeno siniestro pareciera revelarse justo delante de la cámara,
cuando al encender y apagarse las luces de un pasillo, algo o alguien se mostrase de pie delante del propietario, quien expectante no podría evitar sentir un profundo escalofrío. Crack. Every time I turn off the light, there's like a shadow there. Watch. You see that? What the f***? What the f***? Tell me I'm not a f***. Crack, dude. Hell no. What the f***? Dude, I'm out of here. Imagina que la siguiente ocasión en que te despiertes por la madrugada para ir por un refrescante vaso de agua, algo como esto te sucediera. ¿Qué harías tú? What the f***? Tell me I'm not a f***. Crack, dude. Hell no. What the f***? Dude, I'm out of here. La cuarta captura ha sido compartida y debatida en diversos foros de internet, pues más allá de pensar que esto pudiese haber sido montado, se rumora que esta fotografía fue tomada desde hace un tiempo, pero que la familia propietaria de la imagen, solo hasta un reciente tiempo, es que se percató de una anomalía. Pues al mirarla detenidamente, aquello que pensaban quizás solo era una pequeña broma, o el efecto de luces del sitio, pronto les haría notar que no era eso, pues muy claramente podría visualizarse como detrás del pequeño, una figura espectral pareciese abrazarle. Ya que mientras el niño sonríe, parece que aquella figura femenina grita. Aunque la familia no tiene idea de qué pudo ser esto, puesto que descartan que se tratase de una sobreexposición de la cámara, o un fallo en la misma. Lo cierto es que esto les ha dejado un gran escalofrío. Sin embargo, ¿qué opinas tú de esto? El quinto caso es propiedad del usuario de TikTok, Joshua Luke, quien en el mes de octubre del 2020 cargaría un video con un caso bastante escalofriante, pues aquello que logró registrar con la cámara de su teléfono fue un momento nada peculiar. Ya que tal como este hombre lo comenta, justo durante la madrugada haría algo que a pesar de suceder casi a menudo, no había hecho antes. El despertar para mirar por su ventana y saber el porqué del alboroto de los perros guardianes de la escuela de junto. Sin embargo, una vez que decidió asomarse y tomar un video del momento, algo extraño no dudó en hacerse presente. Como pueden ver, son las 2:52 de la madrugada. Otra vez los perros ladri ladri. Ayer nunca me había parado, pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladri ladri. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo, la verdad. No se ve nada anormal. Ah, mija, mija, se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy payaseando, no es mentira. Es en serio. Mira, levántate. ¿Te parece que aquello que se asoma por unos segundos es meramente un intruso dentro del sitio? ¿O es quizá algo más? ¿Qué opinas tú? Pues tal como puede notarse, es casi bastante claro que logró percatarse de la mirada atenta de Joshua Luke. Se ve todo muy tranquilo, la verdad. No se ve nada anormal. ¡Ah! ¡Mija! Mija, se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy payaseando, no es mentira. Es en serio. Mira, levántate. ¿Qué opinas de todo lo antes visto? ¿Tú te has encontrado ante experiencias similares como estas?
Haznos saber en los comentarios si algo así te ha pasado. Si te ha resultado interesante el video, agradecemos puedas suscribirte y dejar un like, pues esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad.